Poder presentar y visibilizar y concientizar un tema que ya venimos trabajando los legisladores desde el verano con el ACV, el accidente cerebrovascular, en este caso organizado por el Hospital Italiano, por el Sanatorio Güemes y por la Cámara de Diputados, donde además van a venir expositores uruguayos, expositores americanos a hablarnos un poco de la incidencia en estos países y de la problemática. Hoy poder atender a los factores predisponentes, hacer la prevención en cuanto a lo que es hábitos saludables, a lo que es hipertensión arterial, los síntomas que a veces son diversos y que no se saben interpretar rápidamente. El objetivo de la jornada es concientizar, es poder establecer vínculos con países, en este caso Uruguay y Estados Unidos, y que nos cuenten cuáles son los avances en este tema. Estamos empezando a trabajar en conjunto distintas instituciones, en este caso el Hospital Italiano, el Sanatorio Güemes, Hospital Fernández de Buenos Aires, etcétera, tratando de empezar a unir fuerzas en lo que son las políticas de salud y de hacer conocer lo que es el ACV, el stroke y cuáles son las posibilidades de tratamiento de esta enfermedad hoy en día, ¿no? Es importante que el paciente reconozca sus síntomas para que pueda llegar a la atención en sí en agudo. O sea, ¿qué significa? Que un paciente si tiene los síntomas que empieza a dormirse un brazo, se le duerme la cara, tiene una cefalea que nunca sintió en su vida, que reconozca esos síntomas como neurológico y que acude a la consulta lo más rápido posible para que pueda llegarnos a nosotros el paciente para hacer un tratamiento. Así que es importante tener en cuenta los hábitos y los factores de riesgo para disminuir la patología esta.